Hey, saludos, saludos. Aquí Wilmer Torres, Coach Wilmer, de nuevo con otro video en vivo. En el día de hoy, desde hace tiempo que no hacía videos así en vivo, videos live, pero en el día de hoy lo que quiero hablar es algo corto. Bueno, espero yo que sea corto. Y es en cuanto a lo que estamos viviendo, mi gente. Estamos ya... Espérense que está pasando un helicóptero. Estamos viviendo ya el final del año 2020. Estamos entrando en el año 2021. Ya lo que queda prácticamente un mes. Y este video es... Vamos a decir lo mismo que hago a final de cada año. Ok, yo acostumbro a final de cada año a hacer videos como este, preguntando qué han logrado en el 2020, qué hiciste en el 2020. Todos los años, al final yo hago la misma pregunta: ¿qué has hecho? ¿Qué has logrado? ¿Qué has alcanzado? ¿Cuántas metas has logrado? En este caso, 2020. Hay muchas personas que me van a decir: Wilmer, lamentablemente el 2020 yo no he hecho mucho por la pandemia. Yo quiero que tú te autoevalúes, ¿ok? Yo quiero que tú te autoevalúes, seas sincero, seas sincera contigo mismo. Y no quiero que pongas la pandemia como excusa. Piensa en el 2019, 2018, 2017, 2016, 2015. Esos años no tuvimos pandemia. ¿Qué has logrado? ¿Qué lograste en esos años? Porque ahora en el 2020 sé que muchas personas van a poner de excusa la pandemia. Pero mi gente, cuando uno quiere algo, no importa lo que esté sucediendo. Hace frío. No importa lo que esté sucediendo. Tú lo puedes lograr. Mira, 2020, la misma pandemia, ¿ok? Yo quiero que me escuches bien, me entiendas bien, no me malinterprete, ¿ok? Que lo que estoy diciendo, lo que voy a decir, no es por presumir ni nada de eso. Simplemente para comparar, para que entiendas. La misma pandemia que tú estás viviendo, yo la estoy viviendo. El mismo problema con el virus que tú estás viviendo, yo lo estoy viviendo. Mi familia lo está viviendo, tu familia lo está viviendo. La misma situación que tú llevas o que tú estás experimentando desde marzo de este año con la pandemia, es la misma situación que yo estoy experimentando. O sea, tú y yo estamos experimentando exactamente lo mismo porque vivimos en el mismo mundo. A lo mejor vivimos en diferentes lugares, diferentes estados, diferentes países, pero el problema es el mismo para ambos. El problema es el mismo para ti, el problema es el mismo para mí. Gracias a Dios, como hace un tiempo que yo tomé control de mi vida y estoy trabajando para mí desde mi casa, ya por bastantes años, yo tomé la decisión a tiempo y gracias a Dios, este 2020, desde que comenzó esto que estamos viviendo, desde que comenzó la pandemia en marzo, ha sido el mejor año en mi negocio, ¿ok? Para muchos, 2020 ha sido el peor año de su vida. Para mí, ha sido el mejor año de la mía, ¿ok? El mejor año de mi vida. Y vuelvo y repito, ambos estamos pasando por lo mismo. La misma pandemia que te está tocando a ti, me está tocando a mí. La diferencia es que yo estoy haciendo algo que tú no estás haciendo. Y esto es algo que yo llevo años diciéndolo, años aconsejando, pero lamentablemente la gente no está escuchando. Y yo quiero que tú tomes control de tu vida, ¿ok? Yo quiero que tú tomes control de tu vida. No pongas excusas. Vas a decir, lo más probable, vas a decir: oh, el 2020 fue malo por la pandemia. No, el 2020 no fue malo por la pandemia. El 2020 fue malo porque tú no has querido cambiar tu vida. 2019 fue malo porque tú no has querido cambiar tu vida.
2018 fue malo porque tú no has querido cambiar tu vida. 2017 fue malo porque tú no has querido cambiar tu vida. Todos estos años han sido malos para ti porque tú no has querido cambiar tu vida. No porque han pasado situaciones, no porque la pandemia nos dio, nada de eso. Porque vuelvo y te repito, ¿cómo si ambos, tú y yo, estamos pasando por exactamente lo mismo? Porque la pandemia es mundial, lo que está pasando es mundial. ¿Cómo si ambos estamos pasando por lo mismo, estamos viviendo lo mismo? En mi caso ha sido el mejor año de mi vida. Por favor, no quiero que me malinterprete, solamente quiero que te pongas a pensar, analiza. Allá afuera hay muchas oportunidades que te pueden cambiar tu vida. No estoy diciendo que trabajes conmigo, ¿okay? No tienes que trabajar conmigo. No tengo ningún problema en cuanto a eso. Si tú no quieres trabajar conmigo, perfecto. Pero busca una oportunidad desde tu casa para que comiences a darle a tu familia lo mejor. Para que tu familia tenga la misma oportunidad que tengo yo y que yo le estoy dando a mi familia. Cualquier persona puede hacer esto. No quiero, o sea, las excusas son para perdedores. Yo soy una persona que odio las excusas. Yo odio las excusas. Las excusas son para perdedores. ¿Okay? Las excusas son para perdedores. Tu familia está sufriendo. Tu familia no está recibiendo lo que merece. No por la pandemia. No porque el gobierno hizo esto. No porque el presidente hizo esto. No porque el gobernador hizo esto. No porque el país hizo esto. Tu familia no está recibiendo lo mejor, lo que se merece, porque tú no se lo estás dando. Y cualquier persona, sin importar idioma, sexo, capacidad, inteligencia, si sabe de internet, si no sabe de internet, si ha hecho esto antes, si no ha hecho esto antes, si sabe de venta, si no sabe de venta, no importa, cualquier persona puede hacer esto. Cualquier persona. Lo único que tú necesitas para darle un año completamente diferente a tu familia es querer superar. Es lo único que tú necesitas. Querer superar. Cuando tú decidas querer superar, tu vida va a cambiar. Mientras tanto, vas a seguir igual. Vas a seguir trabajando para ese mismo jefe que a lo mejor odias. Vas a seguir haciendo el mismo trabajo que a lo mejor odias. Vas a seguir viviendo de cheque a cheque. Vas a seguir viviendo de tu casa al trabajo y de tu trabajo a tu casa. Así es que la mayoría de las personas viven. Pero eso solamente lo puedes cambiar tú. Nadie más. Tú. Porque tú le puedes dar $1,000,000 a cualquier persona. Y si esa persona no tiene la capacidad necesaria, va a estar sin dinero en 1 o 2 años. La cuestión es querer. Cuando se quiere, se puede. Así que queda prácticamente un mes. ¿Okay? Queda prácticamente un mes para que se acabe el año. Todavía tienes tiempo de cambiar tu vida. Todavía tienes tiempo de comenzar con el pie derecho. Comienza el 2021 con el pie derecho. Yo te invito a que comiences el 2021 con el pie derecho, que le dé lo mejor a tu familia. Mi gente, todo requiere un esfuerzo, requiere un sacrificio, requiere un trabajo. La diferencia es que si lo haces para otro, jamás y nunca tú te vas a beneficiar de nada. Ese otro, a.k.a. tu jefe, es el que está beneficiándose de todo. Es el que está viviendo la vida que tú quisieras vivir. Cuando tú aprendas a hacer algo para ti, sin importar cuánto tiempo tome, puede tomarte 1 año, puede tomarte 5 años. La diferencia es que durante ese tiempo, tú vas a ver un cambio en tu vida. Tú vas a ver que poco a poco vas a vivir mejor. Tu vida se va a ir enderezando poco a poco. Pero todo comienza con una decisión tuya. Si no, este año va a ser culpa de la pandemia. El año pasado fue culpa del presidente. El anterior fue culpa del gobernador. El anterior fue culpa de mi jefe. El anterior fue culpa de mi familia. El anterior fue que se me dañó el carro.
Y si tú no cambias tu mente, el 2021 vas a tener otra excusa porque fue un año malo. 2022 vas a tener otra excusa porque fue un año malo. Mi gente, las excusas son para perdedores. No seas un perdedor. La misma oportunidad que tengo yo, tú la tienes. Las mismas herramientas que uso yo, tú las puedes usar. Tú puedes alcanzar lo mismo o mucho más de lo que yo he hecho, de lo que yo he alcanzado. Esto es sencillo. Simplemente necesitas un cambio y necesitas darle lo mejor a tu familia pronto, porque los años van a seguir pasando. ¿Ok? Los años van a seguir pasando. Tú te vas a seguir poniendo más viejo porque todo nos sucede. ¿Ok? A todos nos sucede. Todos nos estamos poniendo más viejo, más viejo, más viejo. Pero mientras más tú esperes, mientras más tú lo extiendas, menos vas a poder disfrutar, menos cosas vas a poder alcanzar y menos cosas vas a poderle darle a tu familia. Así que falta prácticamente un mes para que se termine 2020. Vamos a trabajar fuerte para darle un mejor 2021 a tu familia. Muchas gracias por tu tiempo. Mi nombre es Wilmer Torres, Coach Wilmer. Recuerda, comparte este video, comenta, dale like. Si estás viendo este video en YouTube, suscríbete al canal para que veas más contenido como este, para que veas cómo yo gano dinero desde mi casa y cómo lo he hecho por más de 13 años. Suscríbete al canal, dale a la campanita para que YouTube te notifique. Comenta, dale like. Que tengan buen día.